Nosotros inmediatamente vamos a recibir en nuestro set a Abril Antonio. Ella es una chica que es presidenta o la dirigente principal de la juventud del partido Fuerza del Pueblo y que aspira a la posición de regidora por esa organización política acá en San Francisco de Macorís. Y esta chica es hija de un gran amigo de muchos años, de Benito Antonio, señores. Así es que aquí está Abril. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días a cada uno de ustedes por la invitación. Agradecer la invitación. Nos sentimos sumamente contentos de poder compartir con ustedes en esta mañana. Bien, ¿por qué regidora? Bueno, realmente para eso hay que hacer una especie de recuento de lo que ha sido, ¿verdad?, los últimos años y mi incursión, ¿verdad?, en la Fuerza del Pueblo. Si se quiere, una especie de llamado, ¿sale?, por parte de los compañeros. Y entiendo que parte de uno, si se quiere, poder lograr verdaderos cambios en nuestro pueblo es justamente incursionando, porque yo siempre he dicho que algo que sucede con nosotros los jóvenes es que nos quedamos en criticar detrás de una red social y realmente no asumimos las riendas de nuestro municipio, en este caso, ¿verdad? Por lo tanto, esa es la razón primaria que nos mueve a aspirar y con Dios por delante, a partir del 18 de febrero, ser regidora electa. Bien, bueno. ¿Perteneces o diriges la parte que tiene que ver con la juventud en la fuerza? Así es, Carolina. Yo soy la presidenta municipal de la juventud aquí en San Francisco de Macorís. Tenemos alrededor ya de 2 años presidiendo la misma. En ese sentido va la pregunta. ¿Qué trabajos, qué nivel de aglutinación o de jóvenes tienen en la organización? Bueno, mira. ¿Cómo está la juventud en la fuerza? Mira, la juventud en la Fuerza del Pueblo, y me genera muchísimo orgullo decirlo, va muy bien. Los jóvenes se sienten sumamente identificados con lo que es la Fuerza del Pueblo y lo que nosotros como partido pretendemos, si se quiere, presentarles, ¿no? Porque tenemos jóvenes de diversos tipos, tenemos grandes profesionales, emprendedores, y se identifican bastante con lo que es la mística de la Fuerza Joven del Pueblo, porque así se llama nuestra secretaría. Okay. Y en estos momentos la Coordinación Nacional de Juventud, los jóvenes entienden que desde la Fuerza del Pueblo hay una representación genuina de lo que es la formación, de lo que son los jóvenes que buscan realmente un futuro mejor para San Francisco de Macorís y en sentido general para el país, ¿verdad? Nosotros tenemos jóvenes muy bien formados. Puedo citarles el caso de Borja, que es parte de la Juventud de la Fuerza del Pueblo. Nos encontramos con un exalcalde de Villa Tapia, José Ernesto Abud, que es el secretario nacional de la juventud, el caso de Luis Tomás Graveley, que es el coordinador nacional de la juventud, jóvenes de mucha calidad y con la disposición de dar lo mejor en aras de que su país mejore. El aspirante alcalde de Las Guaranas también es así es, joven. Así es, Lenín Campos, mi amigo Lenín, que me dicen tiene un excelente posicionamiento, excepcional, ¿sí? Lenín al día de hoy es el alcalde de Las Guaranas, sin dudas, porque es una gente preparada, es una gente que se ha mantenido al día con su pueblo, trabajando. Saludo a con Lenín, o sin saludos a Lenín, sí, ciertamente, una gente excepcional. Y eso es lo que la Fuerza del Pueblo busca vender en todo el país, jóvenes que buscan dar lo mejor por su pueblo. Abril, me alegra y me satisfizo mucho verte y a Benito, Antonio, en esta propuesta como candidata a regidora, y que no sabía que tú te habías deslindado por la política. Sí, sí. Pero ya hablando en términos de la responsabilidad, ¿cómo tú percibes a Abril regidora en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís? Yo iniciaba diciendo que en los últimos 3 años yo me he encargado de, políticamente hablando, formarme. He aprendido bastante de cada uno de los compañeros que gozan de vasta experiencia dentro del partido. Y entiendo que el rol que jugaré como regidora no estará distante de lo que ha sido mi comportamiento en los últimos años. Es decir, que San Francisco de Macorís va a poder decir que cuenta
con una persona cercana a la gente, que es algo de lo que uno en estos momentos carece bastante de los funcionarios del ayuntamiento en sentido general. Entonces, ¿a qué yo apuesto a eso? A que a partir del 24 de abril, que es cuando inicialmente empieza la gestión, ¿verdad? Valga la redundancia, van a contar con una regidora que trabajará por y para su pueblo, que estará a favor de los mejores intereses de San Francisco de Macorís. Muy bien. ¿Qué mensaje le tienes para decir a la gente que nos ve, sobre todo a la juventud, desde tu candidatura o tu proyecto? Yo tiendo a hacer siempre la siguiente mención: apuesten a la juventud, apuesten a las intenciones que como jóvenes tenemos, apuesten a que San Francisco de Macorís realmente será rescatado. Le agrego ahí, perdón, Abril, a la capacidad, que es una de las cosas que más carecemos. Exactamente, que apuesten a la capacidad, porque en estos momentos uno se encuentra con 20.000 personas aspirando. Tenemos alrededor de 62, me parece, candidatos. No, 102. 112. 39 por la Alianza Rescate. Bueno, 39 por la Alianza Rescate. Eso quiere decir, con el perdón, Abril, que quedarán 99 fuera de... Sí, es una locura. Lo que pasa con esto es que al tener el sistema, tantos partidos, cada partido propone una matrícula igual a la que se debe llevar a la sala. Exactamente. Bien, que son 13. Entonces, bueno, que apuesten a la capacidad. Yo entiendo que San Francisco de Macorís merece más y que en tal sentido el electorado debe de apostar a la gente preparada, a la gente que velará por los intereses de su pueblo. Está el caso de Francis, está el caso mío. Detrás tenemos al poeta, a Félix. Tenemos el caso del mismo Rafael, que estaba justamente antes que yo. Y uno debe de apostar a eso, a que la representación sea una representación digna, ¿verdad? Una representación. No gente que vaya a ir a negociar. Sería un ¿tú sabes solar, que claro de eso? Mientras yo la escuchaba, la visualizaba en la sala. Postulando. Porque le dieron... ¿Oíste, Abril? Gracias. Mientras tú hablabas, yo la visualicé en la sala postulando. No, Esto es lo que debemos de apostar. Claro. A ese carácter y sobre todo... Y no al tigueraje. A esa propuesta. Y a la formación. Obviamente. Fundamentalmente. Hablando, tú te das cuenta de que iría a la sala algo que es totalmente distinto a lo que hay en estos tiempos. Es importantísimo, como de alguna manera he destacado durante toda la entrevista. Gracias, Francis, nosotros carecemos de funcionarios, y limitándonos aquí a San Francisco de Macorís y a la sala capitular, que deja mucho que desear en el sentido de la gente que nos representa. Bien. Sin que nadie se sienta mal, pero es la realidad. Un mensajito final, Bueno, agradecer primero, ¿verdad?, el hecho de que nos hayan permitido compartir con ustedes en este espacio, y al pueblo de San Francisco de Macorís, que este 18 de febrero dé un voto consciente, dé un voto a favor de la capacidad, un voto a favor de los mejores intereses de San Francisco de Macorís. Así que en la casilla 3, voten uno por esta servidora, Abril Antonio, que no se van a arrepentir. Muy bien. Bien, gracias. Éxitos. Felicidades. Ustedes, señores, tuvo Abril Antonio, candidata regidora por el partido Fuerza del Pueblo. Gracias, muchas gracias y éxitos en esa contienda.